Es que de otra parte, el estado fronterizo del Táchira fue epicentro de grandes manifestaciones, no solamente por el Día Internacional del Trabajo, sino también por la fase final de la Operación Libertad. Sin embargo, los manifestantes denunciaron algunos atropellos por parte de la fuerza pública y también ataques con arma de fuego por parte de los colectivos chavistas, quienes buscan amedrentar la voluntad de protesta. En ciudades como San Cristóbal y Rubio, en el estado Táchira, sindicatos, movimientos estudiantiles y personas en general salieron a las calles para respaldar a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Las manifestaciones se concentraron en la Plaza del Tinoco, Obelisco de los Italianos y la Redoma del Educador, donde en medio de arengas exigían la salida de Nicolás Maduro. ¡No descansar! Los tachirenses registraron a miembros de los colectivos chavistas disparando contra los manifestantes en calles principales y a efectivos de la fuerza pública cometiendo todo tipo de abusos de la fuerza, como este en donde una señora fue arrollada por una patrulla motorizada. Asimismo, habitantes de San Cristóbal denunciaron la arremetida de algunos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes irrumpieron viviendas y sacaban a la fuerza a quienes participaron de las protestas en contra de Maduro. Mandaron colchones al piso, buscaron arriba el apartamento arriba, buscando las pistolas. Yo le dije, mire, por mi madre que está muerta, aquí no hay pistolas y aquí no han salido tiros. Mi hijo muy tranquilo, él vive viendo películas arriba, él no se mete en eso. Dijo, no, tranquila señora, ¿qué decía usted? Y no, fue mi hijo. Se lo llevaron y mi nieto lo llevaron. En el municipio de Villa de Rosario, militares y policías venezolanos en calidad de refugiados manifestaron que están recibiendo instrucciones de aliados de Juan Guaidó para actuar si es necesario.